sido una condena justa, una condena donde se pronunció la justicia sobre un hecho, un escándalo de dimensiones desorbitantes, como fue lo que lo calificó la Fiscalía General de la Nación cuando dijo que 300 mil millones de pesos habían sido mal manejados en el programa Agroingreso Seguro. Me parece que es una demostración de que se hizo un trabajo juicioso, en cambio, investigativo, riguroso, y que realmente lo que dijimos en su momento, pues obviamente fue verdad. A nosotros en su momento nos dijeron algún grupo de los uribistas que había sido un falso positivo. Esto no fue ningún falso positivo. Nosotros hicimos un trabajo investigativo serio y hoy pues obviamente la justicia se pronuncia frente a este hecho que nació de una investigación periodística, y que lo que llama también la atención es que hacer más investigaciones periodísticas, a que los medios de comunicación sigan siendo los fiscalizadores del poder, y que los medios de comunicación no se queden simplemente en comunicados de prensa, sino que vayan mucho más allá, y es la demostración de que sí hay justicia en este país, y que vale la pena hacer investigaciones periodísticas que realmente, pues obviamente, produzcan resultados como el que produjo Agroingreso Seguro. Parece que dejan varias enseñanzas. Digamos, para los servidores públicos le dejan la enseñanza de que los recursos públicos son sagrados. Para los periodistas, para los medios de comunicación, nos deja la enseñanza de que este es un oficio que vale enriquecedor para el país, y que este es un oficio que tenemos que seguir siendo los abanderados, pues obviamente de ese control que hacemos a las instituciones, de esa fiscalización que hacemos. Entonces me parece que es muy llamativo que los medios de comunicación pues obviamente sigan en la línea, y que despierten esas unidades investigativas que tienen en los medios. Digamos, los medios de comunicación muchas veces se anquilosan, y lo que buscan esto, y lo que buscó en su momento Cambio, pues es obviamente que salgan a flote todo ese tipo de investigaciones.